sientes que todo se acabó. Nos toca ir con este pick-up. Creo que nos vamos atrás, no sé. Vamos a llevar esta moto para recrear un accidente que es parte de la historia del video que estamos a filmar. Se dan cuenta también que se deslizó unas piedras por acá. Nosotros no lo sentimos. En el Boquerón hay un hotel que se llama Pollolandia. No, no es un hotel. Según cuentan que esto fue un hotel, pero creo que ahorita es una pollería. Pollolandia. Estamos llevando la moto del que sufrió accidente. Pasaron hechos reales de este video. Vamos a hacerle una historia. Y pues ahorita nos vamos dirigiendo de la salida del Boquerón hacia la dirección de Huehuetenango. Hicimos una parada para comprar toqui. Ahorita ya creo que vamos a estacionarnos acá. Espero que no se nos caiga esta piedra. ¿Es aquí? Sí. Es aquí. Podemos montar la película acá. Estoy pensando grabar con el dron con toda la escena del accidente. Ahí están todos. Vamos a utilizar la otra moto que está de fondo. En esa moto es la que en verdad sufrió accidente. Pues con la historia real, pues yo creo que ustedes lo van a ver. Wilder también. Cuéntanos, Wilmer, ¿cómo sucedió esta historia de la moto? ¿Es tu familiar? ¿Quién es? ¿Qué importante es para ti meterlo en el videoclip, toda esta historia del accidente? Muy bien, muy buenos días a todos, pues que el Señor les bendiga. Pues hace unos días empezamos a realizar ese trabajo, este proyecto, pero al final pensé yo en una historia para el video, ¿va?
Entonces de repente llegó en mi mente que mi primo que había accidentado, entonces de repente ese día lo llamé, entonces yo propuse todo esto con él y la verdad él se alegró al escuchar todo eso, va, pues es lo que estamos realizando ahora del carro que ven aquí. Toyota es mi tío, el otro muchacho es mi primo también, que me están apoyando, son familiares. Este videoclip que ya va a estar disponible al momento que vean ustedes, este detrás de cámaras, pues seguimos con la filmación, ya venimos a dejar esta moto, ya seguimos con la otra moto que en verdad sí sufrió un accidente. Vamos a probar con aplicarle salsa dulce y fresquito. No sé cómo le llaman acá. Ahí está, sí, mejor así. Mira, aquí, mira. Nariz. Que salga en una nariz. Cuando más que tenga boca, no, no. Sí, eso. Aquí. Arriba, ahí no. Ahí está. No me reconozcan. Ahorita Manuel está cortando las hojas para ponerlos allá por precaución. Si no, vamos a sufrir el accidente ya en vivo y en directo. Vamos a poner las hojas allá para que los carros lo vean, para que disminuyan la velocidad. Manuel, tendrías que poner uno más en la curva. Aquí sí hay carros. Está la escena del crimen. Cuidado. Tenemos que mover la moto ahorita. Primero la moto. Vamos a mover la moto. ¿Es que va a acostar? Sí, vamos a acostar la moto por acá. Pero tiene que verse esta parte. Que la moto esté mirando por allá. Ahí está bien. Lo tiramos ahí. Sí. Mira, eso, cuidado. Sí. Eso. Eso. Ahorita sería el carro. Ah, sí, tiene que ser allá. Tira sangre, pues. Eche ya. Eso.
Ya está, ya está, échale. Ahí está bien, está bien. La carreta está bien. Entonces tú, estás bien ahí, hombre. No. Levántate, levántate, levántate. Nos van a multar por. Jefe, ustedes estaban bien aquí, dicen. Sí, estaban bien parqueados ahí, así como hace rato. En plena grabación del videoclip. Y aquí están los oficiales que nos están ayudando en este proyecto y esperando en Dios de que todo salga bien. Ya terminamos la escena y pues les cuento una anécdota. Cuando ya estábamos grabando llegaron los policías y cabal pues nos impresionamos mucho. Y la gente le estaba pensando que era real, porque sí tenía sangre y todo. Creo que dos personas se detuvieron para ver. Y pues ahorita solo miren a la izquierda cuántas policías están. Y los niños se acercan. Estamos acá por la democracia. Luego que tenemos. Ya terminamos el video. Estamos ya las últimas tomas con una fogata. Y pues acá vamos a ir a un cajero. Por acá por la democracia. Estamos llegando a una gasolinera.